Guadalajara arrancó el programa para entregar 280 sillas de ruedas, 20 bastones y 5 aparatos auditivos, con un costo de 600 mil pesos y donde participa la iniciativa privada. Es una situación de un examen socioeconómico únicamente. Sabemos que tenemos problemas con la gente que sufre de discapacidad en toda la zona metropolitana. No es un problema, es un programa exclusivo para la gente de Guadalajara. Podrán participar gente de otros municipios. Empezar con la situación de accesibilidad preferencial. Tendremos guías táctiles, tendremos semáforos auditivos. Tenemos una serie de cuestiones que son necesarias para crear una mejor ciudad para todos. El alcalde interino señaló que avanza el proyecto de espacios para accesibilidad de personas con discapacidad en la ciudad.